lleva la mercancía, que como venga un poco viento, comemos árboles y hojas aquí todo el mundo, ¿sabes? No, no. Oye. Al final nos va a gustar Inglaterra. Sí, demasiado. No descargamos mientras dormíamos. No tenemos que coger ni Europa League. No nos mira apenas la mercancía. No, no. Madre mía, la chupa. Qué alegría, ¿eh? No, claro. O sea, al final nos va a gustar esto. No, no nos gusta tanto. No, está bien, pero no tengo quejas. No, seguir contando el sitio. Porque para buscarlo no tiene donde pararte, no tiene mucho. Pero teniendo los sitios, vamos. Llegas justo al sitio y ya está. Te descargas y andando. Ya has comprado la playa. Sí. O sea que dentro de lo que cabe no está mal, ¿eh? Más te hacen trabajar en Alemania que en Inglaterra. En Alemania que si la Europa, ¿vale? Que si descárgate tú, que si ahora no me gusta esta mercancía, que si ahora te devuelvo un palé, que si ahora... Madre mía. Dicieron, joder, macho. ¿Quién me lo va a decir a mí? Y aquí en Inglaterra, pues desde tú lo que es. Que no hemos encontrado mal tiempo. Un poco niebla y tal, pero tiempo así malo de nieve, todo eso como en la República Checa o en Alemania y todo eso, ¿no? Después de 400 metros, en la rotonda gira a la izquierda, primera salida, M11, hacia Cambridge. Luego, incorpórese a la autopista. ¿Otra vez a Cambridge a estudiar? Normal. Cambridge, ¿eh? Madre mía. Cambridge, London, Cambridge.
Krembrige. Yardas. Aquí las medidas se miden por yardas, por millas. En la rotonda y tome la primera salida. En la rotonda gire a la izquierda, primera salida, M11, hacia Cambridge. Luego, incorpórese a la autopista. Esta es la cosa graciosa. La primera salida. Cátedra y todo lo que tenemos que hacer. Prosiga más de 10 kilómetros. Bueno, aquí ya, ahora mismo no hemos hecho. Si te lo gustamos, ya luego.